Bit, 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 ellos. とか水とか風とか他にもいろいろあるもん。ドライバーもブレードもこのエーテルの力を源にするもん。で、火は水に弱いもん。だからあのブレードの姉ちゃんは水バシャーンしてパワーダウンしたもん。 O sea que si pira, se da un bañito, pierde los poderes, obviamente. ¿No? Ah, no. Cierto, ¿no? ¿Cómo? どうしても?火じゃないのになんで火の力使えるも?それには結構複雑な事情が。どうしても?その複雑な事情すっごく興味あるも?それは、その…やめろよ、トラ。ホムラが困ってるじゃないか。 Vaya por Dios, Pira, nos vas a dejar aquí con la miel en los labios. ¡Sa! 特にホムラは目立つ。ごめんなさい。大丈夫だもん。トラにいい考えがあるもん。チャンチャンチャンチャンチャン。Me molesta. Bueno, ahora. Espera, ahora leo. ¡Mareふ特別試験か!いかがなされました、突然のご来訪とは! 前もってご連絡くだされば、歓迎の催しを開きましたものを! あいにく。 その手のものは苦手でね。常に辞退させてもらっている。何をおっしゃいます。メレフ様ほどのお方、万全の体制を持って軍さねば、ネフェル陛下に顔向けできません。いかがでしょう。これより晩餐の準備をさせます。メレフ様にはそれまでの間。随分と早かったですね。 到着は明日かと思ってた。イラデスペラルケスタティエスタコネイタコネイスティ。ランケテネダルコケベル。天の聖杯が見つかったのならば忙せもする。おかげで船のエンジンは整備工場行きだがな。天の聖杯?なぜそれを。何か問題でもあるのかね、モーフ君。いえ、滅相もございません。聞けば、 イーラのドライバーを捕らえたという。どこに行けば会えるのかな。あて、どのような。毛布君。どこに行けば会えるのかな。はい、すぐにご案内。Cargando. De pequeña, en los juegos, en vez de cargando, leía cagando siempre. No sé por qué.君がイーラの手配書の人相書きとは少し違うようだが。<笑>もう違いだよ。誰だよ、そんな不細工に書いたやつは。<笑>確かに。これでは怒るのも無理はない。ホリンパラの。<笑>何も喋んないからね。仲間を売る気はないと。仲間?見境なしに野弾砲の的にするのが仲間ってんならそうだろうさ。 なるほど。いろいろと複雑な事情があるようだが、私の興味はそこではないんだ。は?どういうこと?君と共に行動していたドライバーの少年と、そのブレイン。私はそちらのことが知りたい。レックスとホムラの?レックスとホムラというのか。 Esa risita malvada, una sonrisita. これなら私だってバレませんよね。ありがとな。ピラフォロ。 さあ、兄貴の友達探しに行くも。 Pero qué mona, por favor.
En busca de Nia, aceptada. Guau, qué guay. Misión como marcar como misión activa. Claro que queremos esta misión activa. ¡Ay, pero qué buena! Mira, estas son las cosas que me refería. Que si se ponen algo que se le vea, pero a ver, a este nivel me refería. Es que es Dios, quiero uno para mí. Me lo voy a comprar, por favor. Imaginar que de repente abro un directo con eso. A ver, vamos a subir por aquí. Es esto, ¿no? Sí, es esto. ¡Puerta! ¡Ah! Me encanta, me arrastra la puerta. ¡Qué bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Madre mía! ¿Una cabra? Así vale la estatua esa que había ahí. No, porque el juego sabe que me gusta mucho hacer el cabra. Y como no lo puedo hacer libremente, ¡tralala! Y eso, directamente me pone una cabra ahí para recordarme que no puedo ser cabra. Un poquito sí, un poco. Mira, puedo saltar. Puedo a lo mejor subirme al lomo de esta señora, pero no, que la atravieso, pero la puedo empujar. Y eso es maravilloso. ¡Ay, que a lo mejor me echa la bronca! Ah, pues no. Rex, tú entera. Por allí recluta nuevos pilotos. Sí, ya lo vi llegar a la ciudad. Rex, prueba. Seguro posibilidades tuyas por lo menos 100%. ¿Pero te has olvidado ya de que me busca el ejército arrano? Si doy la nota, se me echará encima. Ah, y no piensa en eso, Pon. Yo no pienso en eso, Pon. Es que hablan tan raro que se me dificulta leerlos, tío. Pasa que yo siempre... yo siento mucha curiosidad por saber qué tipo de Blade Rex despierta. Bueno, pero ya no necesito ningún Blade más, ¿no? Es decir, ya tengo a Pira. Lo dices como si un piloto solo pudiera sintonizar con un único Blade. ¿Me estás contando que puedo tener a Pira 2.0? ¿Puedo tener dos? ¡Qué bonito! Venga, ¿y no es así? ¿Qué va? Hay muchos pilotos que tienen varios. ¡Ay! Ahí me lo dicen. Y al faltarnos Nia, andamos un tanto escasos de efectivos. No sé si nos iría muy bien ahora mismo en un combate. Exacto, Abu. Exacto. Eres muy listo. Quizá no sea de mala idea del todo que te procures un nuevo Braid. Como mínimo nos daría más opciones de las batallas. Así que dejarías descansar de vez en cuando a Pira, que la pobre no lo necesita. Yo digo que es un buen plan. Bueno, si a ella no le importa, yo no me opongo. Ninguna queja por mi parte, cuanto más seamos, mejor. Sí, Pira, tú lo que quieres es irte a la playa, maja. ¡Decidido, Pon! La duda es, ¿dónde podemos encontrar un cristal primordial? Ja, esa duda te la puedo resolver yo. Resulta que tengo uno guardado. Siempre he sido muy previsor, pero bueno, que eres Doraemon. ¿Cómo esconde Abu Cristal en cuerpo tan pequeño? Para despertar a un nuevo Blade, la clave es que haya una gran sintonía con el espíritu de piloto. Aquí el Abu nos ha ocultado perfectamente donde esconde la piedra, que todos sabemos que se la esconde en el culo. Porque ahí es donde esconden todo esto, esta gente, en el culo. No tienen mochila, no tienen nada. ¿Dónde lo van a esconder? En el único sitio que puedo guardar algo, ¿no? Cuando toques el cristal, intenta concentrarte al máximo en él. E intenta visualizar mentalmente al Blade que desees despertar. No sé si pillo lo que quieres decir, pero vamos a probar. Mucha suerte, espero que nos traigas el mejor Blade posible. ¿Me estás diciendo que si yo recojo una piedra de la calle y me concentro mucho, puedo hacer que aparezca Pira? ¿Really? A ver, mucha suerte. Espero que no nos traigas el mejor Blade posible. A ver, eso díselo a mi suerte, maja. No sé yo, no sé ni siquiera cuántos Blades hay. Así que, a ver qué me toca ahora. Si viene el gacha, pues tiene tres en equipo. En combate puedes cambiar entre esos tres. Eso es brutal. O sea, no puedes estar con los tres luchando a la vez, pero sí que puedes ir cambiando, a lo mejor, si te viene bien uno o te viene bien otro. Porque imagino que habrá bichos que tengan más resistencia al fuego y a lo mejor con otro elemento puedo darle. No sé si será así, tendría sentido. Elige un personaje con que quiera sintonizar un cristal. Pues Rex. Pero limpia ese cristal que a saber dónde ha estado en el abue. Yo te lo aconsejaría. Bueno, no lo está tocando directamente, entonces yo se lo compro. No sé qué, primordial virgen. Rex, cuidaico que es delicado. Venga, no, quiero ver la escena, quiero verlo todo, venga. Oye, qué épico este abre gachas, ¿no? Ese es el robot, ¿verdad? ¿Qué decías antes? Tremendo, ¿no?
¿Y este cómo se llama Paco? Paco el de las tuercas, claramente. ¡Mu! Extienda enteramente a tu servicio. Ese es un... ¿Por qué? A ver... Rol SND, ¿qué es eso? No sé. Sinvergüenza negativamente desproporcionado. Sí, claramente. Has desbloqueado el poder de Rex para sintonizar con cristales primordiales. Cuando quieras establecer un vínculo con un Blade ve al menú principal, Blaze, vínculo Blade. Si consigues un cristal primordial, de poco te servirá tenerlo guardado por ahí. Lo mejor es que sintonices con él cuanto antes y veas que te da... ¿Qué te depara la suerte? Cuanto mayor sea la suerte de un piloto, más probabilidad habrá de que se logre sintonizar con Blaze especiales. ¡Amico! Para eso sirve la suerte. Para que los Blaze participen en las batallas, primero tendrás que asignarlos. En el menú principal, selecciona personajes, ajustes del personaje, asignar Blade. Hasta ahora, la única Blade que ha ayudado a Rex durante los combates ha sido Pyra. Pero a partir de ahora podrás asignarle otros... Puede asesinarle a otros y disfrutar de las ventajas estratégicas que supone tal variedad de opciones. En combate, pulsa el botón de dirección correspondiente al icono de un Blade para llevar a cabo un combio de Blade. Vale, con esto los que me has dicho antes. Ten en cuenta que, lógicamente, al cambiar de Blade variarán las armas y antes disponibles, claro. Artes, no antes. El arma elegida tendrá un impacto en el desarrollo de combate. Recuérdalo cuando planifiques la estrategia. Ok. Parece que has tenido suerte. Bueno. Uy, pelaje de Tora siempre pone de punta cuando ve a pilotos sintonizar con cristal. Mola mucho, Pon. Venga ya, no me mires así, me pone nervioso. Pues nada, el equipo sigue creciendo. Cuanto más seamos, antes encontraremos a Nia, supongo. ¡Vamos! Espera, Rex, no vayas tan rápido. ¿Eh? ¿Por qué? Cuando alguien consigue un nuevo Blade, lo normal es que lo equipe como es debido. Por ejemplo, puedes comprar un chip primordial en esa forja para mejorar su arma. ¡Eso es! Sí, Rex nunca usa antechip primordiales, más vale no espera más. Madre mía, cómo habla. La verdad es que se nota mucha diferencia entre los pilotos que los usan y los que no. Vale, no hace falta que insistáis. Bueno, todavía nos falta lo más importante de todo. O sea que tengo que comprar un chip al nuevo... ¿perro? A ver, en ese establecimiento que ves ahí puedes conseguir núcleos auxiliares. Dudo que visitaras asiduamente este tipo de tiendas antes de convertirte en piloto. Ni las pisaba, ¿para qué te lo voy a negar? ¿Verdad que sí, Rex? Si es que eres igual que mí, si es que podías ser mi hijo. Si, es raro porque antes he dicho que si se casaba conmigo y ahora digo que es mi hijo. En fin. Siempre que pasaba por delante de una me quedaba pensando para qué servían todos esos cachivaches. Pues ahora va siendo... No, pues va siendo hora de que vayas a una y compruebes por ti mismo. ¡Adelante! Pues a ver qué es. Los núcleos auxiliares complementan a la perfección las capacidades de los Blades. Hay de muchos tipos. Pon es su cosa que dice. Unos mejoran defensas, otros hacen amigo más fuerte contra insectos o de noche. Debes tener en cuenta que la cantidad de núcleos auxiliares que puedes equipar varía en función del Blade. Interesante. Y otra cosa muy importante, cuando tienes un núcleo auxiliar suele venir montado y así no resulta útil. ¡Ay, la madre! ¿Qué hay que hacer entonces? ¡Ah, ya sé! Ese chisme sirve para hacerlo funcionar, ¿no? Las coges al vuelo. Bien visto. Y si con esa máquina se arregla el problema, pero necesitarás coleccionables para montar el núcleo. ¿Ok? Anda, prueba, llevaba guardándola para este momento desde hace la tira. ¿Pero qué le pasa? Porque guarda tantas cosas en el ojete que no le entran, que no, que es muy pequeñito. No, ¿y esa piedra cómo la entra antes? No lo entiendo. Mejor tú dices nada, Rex, ¿dónde guarda máquina? Sí, Tora, casi me voy a ahorrar el detalle. En fin, como no funciona sin coleccionables, aquí tienes esto. Madera hacer. Sí, tengo madera, tío, ¿de qué vas? Y yo he cogido mi madera genial. Y eso también tenía tú guardado en el mismo sitio. Pues sí, que caben cosas ahí. Se lo ha dicho él. Yo no se lo he dicho. Yo se lo he dicho, pero no me ha oído. Ya se ha enterado. ¿A qué espera Rex? Monta el núcleo. Vale. Pero en cuanto acabe nos ponemos otra vez a buscar a Nia, ¿eh? La acaba de llamar culo grande, pero vamos. Le doy, ¿eh? Le doy. No digas que no. No te lo permito, porque le voy a dar. Le doy. Le he dado. ¿Ya he hecho uno? ¿Sí, no?
sí. Dado que está cerca de una tienda de núcleos auxiliares, repasemos qué hace falta para refinar un núcleo auxiliar. En primer lugar, el proceso de refinado no puede llevarse a cabo sin objetos coleccionables. El número necesario varía en función de cada núcleo auxiliar. Una vez que reúnas todos los coleccionables requeridos, ve a la tienda para que se refine el núcleo. Cuanto mayor sea la calidad del núcleo que pretende refinar, más difíciles de encontrar resultarán los objetos coleccionables que se precisan para refinarlo. Procura estar alerta durante tus viajes, tener los puntos de recolección localizados, te vendrá bien para refinar cuanto antes los núcleos. Amigo, o sea que todo eso que iba recogiendo yo de madera, que os dije, a lo mejor algún día me sirve. Pues me va a servir perfectamente para esto. O sea que me tendré que quedar un poquito con la copla de los lugares donde hay eso, imagino, esos materiales, para luego tenerlos, digo yo. Para que un Blade se equipe con un núcleo auxiliar, hacer el menú principal, personajes, ajustes de Blade, equipar núcleo auxiliar. Se lo pongo a Pira, o Pira ya tiene uno. Me lo pongo, ¿no? Tiene buena pinta. ¿Y este? Este también tiene buena pinta. Ah, no puedo. Ah, claro, porque lo tengo que refinar todavía, claro, vale, ahora entiendo. Cuando aparece con este iconito que tiene como una gema, es que está refinado, y si no, no es que no está refinado. Entonces voy a refinar este, supongo. Pues que están como vacíos, no los puedo poner, justo. Vale, vale, pues voy a refinarlo ahora. ¿Y qué más? Voy a ver qué hay aquí. Anda, mira, si me puede mejorar aquí cosillas. Has conseguido uno de los logros principales. Quizás hayas desbloqueado nuevos poderes. Has completado un logro. Obtienes mejora. Uy, si no entra yo aquí nunca. Ah, vale. Esto se va mejorando con logros, ¿no? Creo. Algo superior. A ver. ¿Y qué es esto? Entiendo. Hay que pensar. El verbo refinar mola, ¿verdad que sí? Ahí intenta subir siempre primero el amarillo. ¿Cómo te gusta el amarillo, eh? Pero esto se sube con logros. Participa en un combo de piloto. Basta con estar presente. Vale. Has estado golpes críticos. Ah, o sea, esto simplemente se completa con logros. Y como si fuesen misiones. Y una vez lo completo, pues como que se mejora. Bueno, pues se lo pongo, ¿no? Quiero modificar. Gastarás un chip. Vale, sí. Espada. Ah, vale, vale, vale. Ahora entiendo, ahora entiendo. Que era. Por un momento pensaba que tenía dos espadas y me estaba rayando. Digo, pero ¿de cuándo Pira tiene? ¿Desde cuándo yo tengo dos espadas? Y es que solo está Pira. Entonces es porque estaba uno ahí y luego el que mejoras. Que no había caído, no sé por qué. Como que la interfaz. Lo malo del delay es eso, que luego tengo que estar así, esperando. El ataque de abajo es el único golpe que desbloqueas para tenerlo cargado al inicio. Sí, ya está. Vale, ya está. Ya puedo. Ya no me matas, ¿no? Por cerrarlo. ¿Puedo hablar con gente? Ok, genial. A ver, Kiara, no me interesa. ¿Qué tiene Kiara? Ah, vale, que es un arpa. Y yo, pero porque tiene un tanque esta señora ahí. El único, no, el último, me he confundido. ¿Tú también confundes esas palabras? Yo confundo muchísimo. De hecho, me lo escucharéis decir mil veces. Siempre digo el único en vez del último y el último en vez de único. Hermano mío, ven aquí a mi secta disléxica. ¿Has escuchado algo sobre una chica que se llama Nia? Ah, vale, que tengo que preguntar a todos por Nia, porque el señor este está pillado por Nia. Es que ya lo sabía yo, si es que hacen buena pareja. Perdona, o sea, a mí me gusta Pira para Rex, pero a la vez es un arma y es raro que una persona esté con su arma. Porque imagínate que yo tengo este lápiz de mi tablet y de repente me quiero casar con el lápiz porque es mi arma. ¿Con qué me defiendo para dibujar? No tendría sentido. Tiene que estar con Nia. Rex tenía, venga, sí, ahí, perfecto, sí, sí, peos, gracias. ¡Ah! ¡Ay, qué bien, qué bonito! Venga, sí, me he enterado de algo bastante interesante. Por lo visto, esa tal Nia es una chica gormota. Sí, o sea, una furra. Eso era un insulto, pero no es así. El caso es que su nombre me suena. Hace unos 10 años, cierto noble Echel, mejor no sigo, es una historia bastante triste, la verdad. Pero chico, cuéntamela. Si me la empiezas a contar, tú aquí me cuentas las cosas, ¿no? Las dejas a medias. Gracias. Y no me la cuenta. Anda, ¿y esto? La rebelde de Toma. Ah, será el cartel ese, ¿no? Que sale tan desfavorecida. ¡Uy, yo quiero! ¿Yo puedo hacer esto? ¡Quiero! Es que no sé por qué pensaba que había una pared invisible o algo. Pulsa... Que pulse XD. ¿Cómo se pulsa XD? No, que pulsa X. Vale. ¿Y dónde voy? Aquí, ¿no? Sí. El botón XD es esto, ¿no? Supongo. Ahora me voy a tomar por saco.
Oye, me lo estoy pasando bien en este directo. No tenía, os voy a confesar que no tenía muchas ganas de abrir directo hoy. Pero ya por haber estado tantos días sin hacerlo, una ya como que coge la costumbre de no hacer directo y ya no le apetece. Pero bueno, son cosas que pasan. No preocuparse. ¡Oh, qué vista tan espléndida! ¿Verdad que sí? Tú estás viendo... Eso es porque tú estás viendo mi directo. Obviamente, arriba, a la derecha, buenas vistas. No, no, mejor que no veas mi directo. Tienes cara de viejo verde, sí. Mejor que no. Olvida lo que he dicho, señor. Mirón. ¡Oh! Y encima un mirón. Adiós. Me voy. Socorro. Mira, punto de recolección. Para mí. Omitir escena, porque ya lo hemos visto. No vamos a ver ahí otra vez todo. ¡Eh, chico! ¡Qué chulo, ¿no? Ataque automático. No parece tampoco brutal, pero 4% de crítico. Imagino que todo eso se va mejorando y tal. Pero estéticamente me parece brutal. Buen chico, sí, sí, total. Lo asignamos. Venga, de momento lo asignamos aquí al tercero hasta que nos salga alguno mejor. ¡Eh! ¡Zeno! Ah, si es el mismo, ¿no? Yutsuji. Me gusta más esta, la voy a asignar. Sí. Así, Hal. ¿Has escuchado algo de Nia? ¿Quiénes sois vosotros? O no, igual no ha sido una buena idea preguntarle a un soldado. Rex, hijo, ¿no tendrás tú un cerebro de 50 kilos como esta caja? Esto, perdona, no sé por qué he dicho eso. Es que me ha dado un golpe en la cabeza y solo suelto tonterías. Ya, mira, si quieres información os buscáis un informante y le pagáis. Yo no me dedico a hablar con el populacho, faltaría más. Qué bien me ha salido esa interpretación de ese señor borde, ¿eh? Es que para borde nadie me gana, la verdad. Con el poco borde, me pongo muy borde. También es probable que te toque uno especial y encima sea malo. Pues seguro. Con la suerte que tengo, capaz, ¿eh? Ah, mira, aquí está. Oye, qué guay el sitio este. ¡Ay, qué guay! Oye, no. ¿Por qué me sigue esta tía? Yo quiero a Pira, que me siga Pira. Está. Venga, ya está. ¿Has escuchado, Nia? Bla, 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 bla. La verdad es que no he oído nada interesante. Si queréis oír rumores, os aconsejo que visitéis el informate local. Suele estar cerca de la Huerta Feliz. ¡No! ¡Los que comen cerebros! Ese Nopon lo sabe todo, os lo juro. No sé cómo se las apaña. Mira, es Jesus. Buenas gracias. Buenas gracias, no. Muchas gracias. Buenas gracias. A ver. Quiero... Porque tengo más de estos y quiero... Quiero más de esto. A lo mejor es tontería. Ese tornillo de lujo me lo guardo porque es de lujo. ¡Ay, mira! El informante es un bicho de estos. Vamos a hablar con él. Nia. Turuní sabe todo, Pon. Pero información de un turuní tiene precio. De un turuní, bueno, sí. En fin, así mismo es lo que he dicho. Es negocio mío. Si yo regala, queda dos velas. Ah, que encima... No, vale, no. Que encima tengo que comprar un periódico y es caro. ¿Qué pasa? ¿Que las páginas están hechas de oro o qué? Pero bueno, venga, sí, tenemos que salvar a Nia. Nia es más importante que el dinero, chicos. Dinero. Vale, muchas gracias. Dentro de Titán Acorazado hay chica gormota prisionera. Por desgracia, Turuní no está al corriente del nombre de ella. Pero si rumores son ciertos, nave llega aquí solo para transportar a chica esta y nadie más. Gente Pon de Golmot lleva bien con Imperio actualmente, así que problemas como este no bienvenidos. Esa opinión mayoría de habitantes de Torigot. Y nada más. Turuní cuenta todo lo que él sabe. ¿Amigos satisfechos? ¡Gracias! ¡Arigato gozaimashita! Ey, bye bye, señor. No te quiero ver más en mi vida. Esa es... Vale, sí. Mejor buscar la vieja Luisillo que lo hace por gusto. Totalmente. Uy, 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 que está ahí el tío mamado. ¿Y qué hago con mi vida? ¿Dónde está? ¡Ah! Que está aquí. La madre que... Nia, dejaos historias y escuchadme. Sé algo que os va a interesar más. Por lo visto, cuando nace un nuevo Blade, es obligatorio escribirlo en el pretorio de Indol. Vaya, no lo sabía. ¿Cómo lo oís? Así que a ese nuevo piloto más le vale pasarse por Indol tarde o temprano. Yo también quiero ser piloto e ir allí de mayor. O sea que soy ilegal ahora mismo. ¡Corre, Pira! ¡Corre por tu vida! Sí, somos ilegales. Edgar. Madre mía, Edgar, qué yo-yo pose de pescar tiene. Increíble. ¿Pira? ¿Pira te ha suicidado? Ah, no, está saltando ahí el banco, está haciendo parkour. Venga, Elise, a ver qué pasa. Nia,
Lo siento, no he oído rumores. A mí solo me interesan las plantas. Mi sueño es llegar a ser botanista en Moradain, pero mis padres dicen que correría mucho peligro. Y eso que hace una década que cesaron las hostilidades entre Uraya y Morardain. Es verdad que los vándalos de la Torna hacen que de las suyas de vez en cuando, pero aún así, mientras Morardain maneje el cotarro, dudo que se rompa la paz. Este pueblo es buena prueba de ello. Pues muy bien, señora. Espero que seas muy feliz con sus plantas de María. Y eso, que seguramente sea feliz. Nia. Ah, sí, he oído algo del tema. Un ardano empezó a decir que iban a ejecutar a la prisionera dentro de pocos días. ¿No? Los de Torna son malos, ¿verdad? He oído que matan montones de pilotos para quedarse con sus cristales primordiales. Ojalá sea verdad que el Imperio ha capturado uno de esos matones. ¿Cómo mola el Imperio? Aunque no tengo muy claro en qué consistirá uno eso de ejecutar a la prisionera. Nunca he visto algo así. Hija, hija, vamos a ver. Pues que se muere, que ya no está, que desaparece en el mar de nubes. Ya está, no tiene más Lope, hija. Así que pienso asistir a la ejecución o como se llame. Os invito a que me acompañéis. ¡Gracias! Bueno, pues nada. Dicho cuidado, spoiler. ¿Qué es esto? Uy, qué chulo, ¿no? Una tubería aquí. Esto, chicos, es la tubería que Mario Bros. Se ha dejado sin limpiar. Guiño, guiño, codo, codo. En fin, se me va. A ver qué hay aquí. Nia y Byakko-san ga shokei sareru nante. Nyūkou shita gunkan no naka touyū no ga mata yakkai ja na. Dou yatte tasuke dashita mon ka. Tremendo mapa. Sí, es un chiste verde. Lo de antes. ダメです。みんなが危険な目に遭っちゃいます。まあ、そうだよね。ここはこれ大樹の根っこですよね。この図が正確なら岸壁から伸びた根が船底まで続いてるみたいです。そしてこれが船底の物資搬入口。ここから入れないかしら。まあ、もう、しかも、インコグニトと言われます。根を伝って船底の搬入口から。見た、このマリオ。そこなら警備も手薄だもん。おまけに夜は物資の搬入やってないもん。それしかなさそうじゃの。決まりだ。ふっふー。 Toro. Tora tiene algo que enseñar a nosotros. ¿Qué será? ¿Qué será?